Hace 100 años cambió el constitucionalismo, entró en una nueva etapa porque comienza el reconocimiento de los derechos sociales. Y ese cambio, esa transformación del constitucionalismo se produce aquí, en México, en Querétaro, a partir de la constitución que estamos celebrando. Es entonces muy trascendente el cambio porque significa un paradigma nuevo. Significa que el constitucionalismo forjado a partir de fines del siglo XVIII, reconociendo derechos civiles y admitiendo derechos políticos y estructurando de una manera racional el poder, estaba carente, necesitaba algo más, necesitaba reconocer los derechos sociales, es decir, la situación del trabajador, la situación del campesino, la situación de las mujeres, la situación de muchas personas que estaban en situación de carencia, que estaban sufriendo por razón de sus escasas posibilidades económicas, de sus problemas de desarrollo. Y esto que venía siendo anunciado y promovido desde distintos sectores de los más diversos, desde los movimientos marxistas, desde el socialismo, desde la Iglesia Católica a partir de León XIII en su encíclica Rerum Novarum, todo esto consigue recién llegar a las constituciones en 1917 en Querétaro. Este cambio sustancial entonces implica un nuevo paradigma para el constitucionalismo y se afianza en los años inmediatamente posteriores en Europa, a partir de la constitución alemana de Weimar de 1919, en una vertiente también de tinte socialista, en la constitución de Polonia, en la constitución de Checoslovaquia de 1920-1922, y después llega también a los restantes países de América Latina, algunos más rápidamente y otros con más lentitud. En mi país, en Argentina, a nivel nacional tardó mucho. Recién en 1949 hubo un reconocimiento de los derechos sociales que pueda compararse con el que tuvieron los mexicanos en 1917. Aunque sí hay que reconocer que provincias argentinas lo lograron un poco antes, por ejemplo, Mendoza lo hizo en 1916, pero el camino de Argentina fue mucho más lento y entonces estamos festejando a una constitución que se nos anticipó, que nos mostró la trayectoria a seguir y que proviene de un país hermano.